¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Estáis listos para disfrutar en Mundo Pocoyó? ¿Sí? Pues veamos qué sorpresas tenemos hoy. A ver qué color elegís. ¡El rojo! Un episodio de Pocoyó. ¡Perfecto! ¡Vamos a verlo! ¿Estáis oyendo? Tenemos un artista entre nosotros y no canta nada mal. ¿Quién será? ¿Alguno de vosotros reconoce esa dulce voz? ¡Pato! ¡Es Pato! ¡Pato! ¡Qué sorpresa! ¡Qué chorro de voz! No tenía ni idea. Con todos ustedes, Pato el cantante. A Pato le gusta ir siempre muy limpio. ¿Cuántas veces te has duchado hoy, Pato? ¿Tres? Oh, lo siento, cuatro. ¿Cómo he podido...? Será mejor que te des prisa. Pocoyó y Eli te están esperando. Así es, amigos. Si Pato está limpio... Pato es feliz. ¡Pato! ¡Pato! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Menos mal! Si no me equivoco, Eli y Pocoyó están de aperitivo. ¿Qué será lo que comen? ¿Un bocata, Pato? ¿Pato? ¡Ah, ya, ya! Demasiado sucio, ¿es eso? Pato, ya puedes salir. Pocoyó y Eli ya han terminado su aperitivo. Están pintando con los dedos, ensuciándose y pasándolo en grande. Oh, vaya. Pato quiere jugar con vosotros, pero no quiere ensuciarse. Se acaba de duchar por cuarta vez. ¿Qué pasa, Eli? ¿Eli? ¿Pocoyó? Sabes, Pato, no pasa nada por ensuciarse un poco. Lo sé. Ni una mancha. Limpísimo. Venga, vamos. Seguro que Pocoyó y Eli ya están jugando a otra cosa. A lo mejor es juego limpio. ¿No será más sucio que pintar? No te ha llevado. ¡Oh, vaya!
¡Qué arte, Pato! ¡Las has esquivado todas! ¡Oh, no! ¡Una mancha! Una cosa está clara. Pato ha hecho todo lo posible por seguir limpio. ¿Alguno de vosotros se atreve a decirle lo que pasa? ¡Está sucio! Siento mucho decir esto, Pato. Tienes una mancha de barro, pero es muy pequeña. ¿Pato? ¿Pato? ¡Pato! Lo que trataba de decirte es que ensuciarse no es malo. Es cierto. Escucha, mira, a ti te encanta estar limpio, ducharte, dar la nota, ¿no es así? Pero si ya estás limpio y no te ensucias, ¿qué sentido tiene limpiarte? ¡Mira qué bien! Pocoyó y Eli te han traído una bañera. Ahora Pato ya sabe que ensuciarse un poco hace el baño más divertido. Pero ensuciarse bastante es todavía más divertido. ¡Bravo por ensuciarse y por limpiarse! ¡Bravo por Pato! ¡Bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo baño! Otra vez toca elegir. ¡El amarillo! ¡Vamos a cantar con Pocoyó y sus amigos!
cuál escogemos ahora? ¡El rojo! ¡A disfrutar con un episodio de Pocoyó! ¡Vamos a verlo! Hola, Pato. ¿Qué tal te va? ¿Estás haciendo la maleta? ¿Te marchas? ¿Pero por qué? Vamos, Pato. No hablarás en serio. Entonces, ¿es verdad? ¿Esto es una despedida? Quieres despedirte de Pajaroto, ¿verdad? Pato, pero de verdad tienes que irte. ¡Cielos, un avión! Es verdad que se marcha. Pero Pato, no puedes irte así, por favor, quédate. A lo mejor si se lo pedimos todos juntos, cambia de idea. ¿Preparados? ¡Por favor, quédate, Pato! ¡No te vayas! ¡Quédate, por favor! Oh, me temo que no hay nada que hacer. Ha llegado el momento de despedirnos. Digamos adiós a Pato todos juntos, ¿de acuerdo? ¡Adiós, Pato! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós, Pato! Esto, Pato, Pocoyó y Eli creen que ya os habéis despedido bastante, ¿no te parece? Esto es demasiado triste, chicos. Adiós, Pato. Adiós. ¡Ha vuelto! ¡Viva! Así que era una broma, ¿eh, Pato?
¡Hagamos una fiesta de bienvenida! Pocoyo, ¿qué estás haciendo? Te toca a mí. ¿Te toca a ti? ¡Ah! Ahora lo entiendo. Se trata de un juego, ¿verdad? Cada uno se despide y después vuelve a casa. ¡Qué divertido! ¿Qué os parece? ¿Le toca a Pocoyo jugar ahora a las despedidas? ¡Sí! ¡Le toca a Pocoyo! ¡Adiós, Pocoyo! ¡Te echaremos de menos! Esto es muy divertido. ¡Bravo por las despedidas! ¡Y bravo por la alegría de volver a casa! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a seguir jugando! ¡El azul! ¡Super Pocoyo! ¡Todos atentos a su consejo! Me parece que solo nos queda uno. ¡El morado! ¡Un episodio de Let's Go, Pocoyo! ¡Vamos a aprender un poco de inglés! Hello, Pocoyo. Hi. Hello, Ellie and Pato. What's going on here? Race. Oh, I see. You're having a race. What fun. Okay, everyone. Ready, steady, go! And Ellie is in first place, followed by Pocoyo in second. And in third place is Pato! Wait! Pato is first! Poor Ellie and Pocoyo! Hi, Ellie. Ellie, search, Ellie. Pocoyo wants you to search for a word on your computer. Fast. Ellie is searching for fast things. Fast, yes, that is fast. Very fast. More. Slow. Pocoyo would like to see something slow. Slow. This is slow. Very slow. Thank you, Ellie. Yes, thank you, Ellie. Well done. Yes, Pato, you're still in first place. Oh no, you're second. Ellie's first. Oh, there goes Pocoyo. Can you tell me who is in first place? Ellie is first. Yes, you're right. And who is second? Indeed. And who is third? Pocoyo is first.
Pocoyo, that isn't very nice. Animals, dot to dot. Hello, Pocoyo. Oh, I see. You're concentrating on that picture. Do you know what it is? Why don't we connect the dots to finish that drawing? How about now, Pocoyo? Do you know what animal it is? Let's connect more dots. Now do you know what animal it is, Pocoyo? Can you tell Pocoyo what that is? It's a pig! A pig! That's right! It's a pig! Well done! Looks like Pocoyo is still in first place, and here come Ellie and Pato! Oh no! Something is wrong with their cars! And Pato's! Look! Ellie and Pocoyo are racing on foot! Wonderful! Everyone came in first! What an exciting race! Ready! Steady! Go! Third! Second! Third! Ready! Steady! ¡Ha sido genial! ¿Os lo habéis pasado bien? ¡Hasta la próxima, entonces! ¡Adiós!